Las condiciones de materia de préstamos para inversión, sobre todo en esta zona, que es la zona agrícola por excelencia, son muy buenos préstamos. Hay préstamos con tasa fija por 3 años, que no es muy fácil conseguir, tasa fija por 3 años, estoy hablando para compra de maquinaria agrícola o para inversiones de distinto tipo. Entonces, digo que sigue siendo un referente importante, importantísimo. Y yo creo que el productor sigue eligiendo el Banco Nación como una manera de financiarse también. Hubo momentos generalmente políticos donde el banco es usado, o sea, la estructura del banco donde no se los pudo asistir. Hubo distintas fases. Yo llevo 37 años en el banco, imagínate las cosas que he pasado. Pero yo creo que sigue siendo el gran referente y sigue siendo el gran... la gran institución para asistir al productor. Las tasas, yo creo que nunca se igualan, las tasas no hay posibilidades de igualarlas, así que yo creo que el banco sigue siendo un gran referente y lo va a seguir siendo. La cantidad de jubilados que tiene la institución supera a todas las otras bancas. O sea, nosotros acá tenemos un cúmulo de jubilados y siguen viniendo. Y tenemos también préstamo, asistencia para el jubilado, tanto como préstamo en efectivo, como para computadora, para televisores. O sea, hemos dado una gran cantidad de préstamos que por suerte, ¿no?, se lo ha podido asistir a la clase ya pasiva, como se le dice, cuando por ahí no había otra posibilidad de ser asistidos. Por acá lo tienen. No existía. Por acá lo están teniendo y todavía sigue siendo muy importante la cantidad de préstamos que damos mensualmente en colaboración con el ANSES, ¿no es cierto? El ANSES, ¿trabajamos? Sí, exactamente, trabajamos juntos. Así que yo veo una preocupación que se trata de atender a todos los estamentos sociales. Pero bueno, hay momentos en que las cosas no superan. Realmente hay que decirlo, o sea... No es por mala voluntad de nadie, pero se trata de mejorar siempre, siempre reuniones. Hace unos días tuvimos una reunión muy grande con nuestra superioridad. Y bueno, está todo el mundo trabajando. No es que da lo mismo, no. Está todo el mundo trabajando, tratando de mejorar. Bueno, por ejemplo, vos me hablaste de la cola de gente que hay a la mañana. Bueno, la cola de gente que hay a la mañana, por ejemplo, a mí a veces yo vengo todos los días muy temprano. A veces me da lástima los jubilados que estén ahí a esa hora, o a veces está lloviendo, o a veces hace frío, pero lamentablemente nosotros por indicación superior no podemos abrirle la puerta, no podemos abrirle la puerta antes del horario determinado por seguridad bancaria. O sea, es como que vos abrís una puerta fuera del horario y cualquier cosa que te ocurra sos responsable absoluto. Entonces... A veces los pobres jubilados están con el paragüita ahí y vos decís, pucha, esta gente necesitaría entrar, claro. Pero por ahí uno le pregunta, y nada, dice, ¿qué voy a hacer en mi casa? Me voy a hacer cola en el banco y a charlar. Pero hay días que realmente son muy crudos, muy crueles para que estén ahí. Y bueno, pero eso no lo podemos solucionar. A veces han venido gente a decirnos, pero ¿por qué no nos hablen? Mire, hay gente mayor. No podemos. Es una cosa estricta, no se puede. O sea, tenemos que abrir en el horario que corresponde y cerrar en el horario que corresponde. Realmente nosotros estamos preocupados porque imagínate que 3 días sin banco. Sí, también eso, pero también para la gente. O sea, y bueno, ojalá todavía siguen las conversaciones. Creo que no está rota la conversación. Ojalá se pueda solucionar. Realmente acá vos preguntás a todos los chicos y ninguno quiere hacer paro, pero bueno, ojalá se